Hola chicos, bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre un presidente que marcó mucho durante el siglo XX, a inicios del siglo XX. Me refiero a el gobierno de Leguía, el segundo gobierno de Leguía. Luego de haber culminado su primer gobierno, este presidente, Augusto B. Leguía, fue desterrado por Billinghurst. Entonces él se estableció en Londres y desde allí mantuvo un contacto con la política nacional, especialmente con los sectores opuestos al civilismo, que vieron en él al caudillo que necesitaban. Al retornar él al país, Leguía se presentó como un representante de la clase media, preocupado por los problemas sociales y con una visión moderna de la política peruana. Entabló así buenas relaciones con los estudiantes. Ofreció cambios en el Congreso de aquella época y el sistema electoral, a cuyos integrantes acusó de servir a los intereses del civilismo. Ofreció además la recuperación de las llamadas provincias cautivas de Tacna y Arica, que seguían bajo el dominio chileno. A partir de esas promesas, logró cautivar a un electorado ya hastiado de largo predominio civilista. Acompáñame a escuchar la clase del día de hoy. El oncenio de Leguía, por el profesor David Falconi Mucha. Iniciemos. Dentro de las preguntas que siempre debemos de empezar en cada sesión, por ejemplo, si hablamos de un presidente, debemos de saber qué acontecimientos ocurrieron antes, también qué hechos ocurrieron después de estos mandatos, y en este caso, del oncenio de Leguía. Este oncenio es un tema del siglo XX. Lo vamos a ubicar en una línea de tiempo que va desde 1919 a 1930. Y para entenderlo, hay que ver qué pasó antes y después del oncenio. Antes, ¿qué ocurrió? Se produjo la primera etapa del siglo XX en la historia del Perú. Me refiero a la República Aristocrática, época de los poderosos oligarcas. Y después del oncenio van a venir los militares otra vez, en la famosa época llamada el Tercer Militarismo. ¿Qué pasó antes de la República Aristocrática? En esta época gobernaba la poderosa oligarquía, las 40 familias más ricas del Perú, los Prado, los Pardo, los Aspillagas, los Romaña, entre otros. Su poder económico consistía en las haciendas de azúcar, la agricultura de exportación, ya que producían azúcar para vender al mundo. Ellos eran los más privilegiados, fueron los presidentes del Perú. Todos los presidentes salieron de estas familias. Además, dominaron la Universidad de San Marco. ¿Quiénes fueron los excluidos de estos beneficios? Eran los indígenas y los obreros, las masas populares. Cuando empezó el siglo XX, éramos 2 millones de peruanos. Y de esos 2 millones, las 40 familias tenían los privilegios. Los demás estaban excluidos. En la República Aristocrática se dice que el Perú era excluyente de las mayorías. Por esta razón, por tanta exclusión que había en esa época, los excluidos se rebelaron, hubieron protestas de obreros. ¿Y qué ganaron ellos? Pues las 8 horas de trabajo. Y las masas indígenas también protestaron. Hubieron muchas rebeliones indígenas. Es por ello que esta etapa acabó mal. Y además, después de la República Aristocrática, todo cambió. Y un personaje llamado Leguía, que ya había gobernado el Perú anteriormente, se convirtió en presidente y cambió todo. ¿Pero qué hizo él? Él quiso cambiar todo, quiso hacer otro Perú. Dijo que la oligarquía no servía, no funciona. Todo esto termina en protesta. Pero, ¿cómo hay que organizar al Perú? De otra manera. Leguía dijo, en vez de agricultura, hay que desarrollar la industria, desarrollar la banca, el comercio, las finanzas, convertir al país en un país de corte capitalista. Ese fue uno de los objetivos de Leguía. Pero para poder industrializar al país, se debe pedir dinero al extranjero, de afuera, es decir, préstamos externos. Al ser Estados Unidos la primera potencia en estos años, Leguía recurrió a ellos para tal propósito, invertir en el Perú y poder industrializarla. Su plan era, en vez de excluir a las mayorías, se debe incluirlos dándoles beneficios, es decir, un gobierno de corte populista. ¿Y qué es esto? Son gobiernos que se pueden ver hoy en día también, que dan beneficios a las masas populares, no para solucionar su pobreza, sino para calmar las protestas. Así seguirán siendo pobres o de baja condición social. Leguía quiso atraer, además, la inversión extranjera, pero ¿cómo lograrlo? Los inversionistas no van a cualquier país,
Y para animar a Estados Unidos a tal propósito, Leguía quiso transformar Lima, hacer creer a los inversionistas que Lima es una ciudad moderna, una ciudad parecida a París, a Londres, a Nueva York. Y es por ello que se iniciaron con obras modernas, avenidas como la Arequipa, Brasil, la Avenida Venezuela, la Avenida Universitaria, todas avenidas que cruzan Lima. También se construyeron palacios modernos como en otras capitales del mundo. Entre ellas tenemos Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, grandes plazas como la Plaza San Martín y para la llegada de los extranjeros al Perú, la construcción de hoteles de talla internacional. Por ejemplo, el famoso Hotel Bolívar. Otra acción fue traer o importar los primeros autos, Ford, al país, ya que antes solo el transporte era por carretas. Toda ciudad moderna tiene su estadio, por lo que se mandó construir nuestro famoso Estadio Nacional. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con el plan de Leguía y lo criticaron. Es por ello que Leguía dijo, al que no está de acuerdo con mi plan, lo expulso del Perú. Y eso hizo. Por ejemplo, expulsó a Mariátegui, a Haya de la Torre. Ellos criticaban a Leguía y finalmente expulsados. ¿No? En ese sentido, un gobierno que hace obras y no deja libertad de expresión a sus críticos es una dictadura. Pero vamos a ver qué pasa en el mundo. En paralelo a la República Aristocrática, se produjo la Primera Guerra Mundial, una guerra en la que Perú participó vendiendo materias primas para la guerra. Incluso el Perú le declaró la guerra a Alemania, a la Triple Alianza. Durante el Oncenio y como consecuencia de la guerra, Estados Unidos se convierte en la primera potencia del capitalismo. Otro hecho importante es que surgió un nuevo país, una nueva potencia en el mundo que no era capitalista, era un país socialista. Me refiero a la Unión Soviética, cosa que ya no existe en la actualidad. Además, en 1929 se dio la crisis capitalista más grave de la historia, el crack del 29, el Jueves Negro. La economía mundial se descalabró y eso afectó al Perú. El Oncenio. Vamos a preguntarnos, ¿qué es el Oncenio? Pues el Oncenio en general fue una dictadura civil cuyo objetivo fue modernizar al Perú con las obras que ya mencionamos. Establecer un desarrollo capitalista en el Perú semejante a la de Estados Unidos, siguiendo siempre su modelo. Además, este fue de carácter populista, siempre vinculado al capitalismo y sobre todo a la inversión de los Estados Unidos. Vamos a ver ahora que Leguía tuvo diferentes contextos, entre ellos, ¿qué pasaba en el mundo? La primera potencia del capitalismo y en el mundo se constituyó con los Estados Unidos y el surgimiento de un nuevo país, en este caso, socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como lo dije antes, que ya en la actualidad no existe. Para el ascenso al poder de Leguía, durante el Oncenio o antes del Oncenio, se dieron unas elecciones de 1919. Veamos los resultados y el golpe de Estado. De acuerdo a lo establecido en las elecciones, estas se llevaron a cabo en 1919. En el cómputo que realizaba la Corte Suprema, se anularon casi 15.000 votos que favorecían a Leguía, lo cual hacía pensar que este candidato no obtendría una mayoría absoluta, sino simple. En estas condiciones, el problema podía ser resuelto mediante una decisión parlamentaria. Como el Congreso tenía una mayoría pardista, votaría a favor de Aspíllaga, con la que terminaría las aspiraciones de Leguía. La incierta situación de Leguía hizo gestar el golpe de Estado en la madrugada del 4 de julio de 1919, que depuso al presidente Pardo. La acción la llevó a cabo la Gendarmería ante la pasividad del ejército que había visto el triunfo de Leguía en las ánforas, pero principalmente por la rebaja del presupuesto militar del 25% en 1915 al 17% en 1919. Pardo y sus ministros entonces fueron hechos prisioneros, al igual que sus más notables dirigentes. Pardo fue deportado y el Congreso disuelto. De este modo, Leguía llegaba a la silla de Pizarro por segunda vez, llamando a su régimen el de la Patria Nueva, lema que quiere decir presencia de nuevos hombres, nuevos métodos, nuevas metas. Como presidente provisorio, de inmediato Leguía convocó a la realización de un plebiscito con el fin de reformar la Constitución de 1860 y convocar a las elecciones de un nuevo Congreso Nacional. Constituido el nuevo Parlamento, adoptó el nombre de Asamblea Nacional,
y a los pocos días eligió como presidente constitucional a don Augusto Bernardino Leguía por un periodo de 5 años, de 1919 a 1924. Lamentablemente, Leguía, cambiando a su antojo la constitución y las leyes, se hizo reelegir por 3 veces consecutivas y precisamente eso hizo que estuviera en el poder por 11 años, periodo histórico denominado como el oncenio, de 1919 a 1930. ¿Cómo se va a dar la dictadura de Leguía? El gobierno de Leguía se distinguió por ser de carácter personal con orientación hacia la dictadura. Lo que ocurría era que después de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos democráticos de algunos países de América habían entrado en crisis, implantándose en su lugar gobiernos fuertes o dictaduras organizadas. Brevemente, resaltaremos algunos aspectos de la dictadura de Leguía. Desde el primer año del gobierno de Leguía, se inició una política de represión orientada a exterminar toda expresión partidaria, especialmente la del Partido Civil. Los dirigentes políticos fueron perseguidos, encarcelados y deportados. Los diarios de la oposición, como El Comercio y La Prensa, fueron asaltados, incendiados y clausurados en nombre de la defensa del orden. Sometió al Parlamento y al Ejército. Además, mandó modificar la Constitución para reelegirse una y otra vez. Todo esto generó muchas rebeliones en distintos lugares del país. La primera reelección se dio en 1924 para gobernar por 5 años más y por primera vez en la historia republicana un mandatario se sucedía a sí mismo. En ese sentido le supera a los mandatarios populares como Castilla, Pierola y Cáceres. En este periodo la Universidad de San Marcos se divorcia de Leguía al nombrar este al nuevo rector, ignorando el claustro que siempre había elegido a su máxima autoridad. El gobierno para terminar con su bastión civilista. Paulatinamente, el gobierno dictatorial se fue acentuando. La pleistesía, el servilismo y el culto a su persona fue creciendo. El Parlamento le otorgó entonces el título de prócer de la República. La segunda reelección ocurrió en 1929, previa reforma de la Constitución. Se tenía en cuenta que el presidente era un hombre extraordinario y un verdadero estadista, y merecía seguir gobernando con el aplauso del pueblo. ¿Cómo se va a dar entonces que después de 11 años de gobierno arbitrario, corrupto, abusivo y antinacional, el pueblo peruano se había cansado y la protesta se hizo general? En 1930, el Perú sufría una aguda crisis económica debido al malestar económico que asolaba al mundo. La impopularidad de Leguía creció rápidamente. Finalmente, cayó por el golpe de Estado militar encabezado por el comandante Luis Sánchez Cerro el 22 de agosto de 1930. El presidente que gozó de honores, homenajes y elogios de lo que ni San Martín, ni Bolívar, ni Santa Cruz, ni Pierola gozaron, terminó encarcelado en una celda húmeda, sucia y pestilente de la Penitenciaría de Lima. ¿Cómo será el desarrollo del Perú a partir de 1919? El gobierno de Leguía frecuentemente recurrió a empréstitos norteamericanos, algunos de los cuales sirvieron para la realización de obras públicas, tanto en Lima como en provincias. Hagamos un rápido recuento. Primero veremos el saneamiento y salubridad. En Lima y en los distintos distritos principales de la ciudad de Lima y del Perú se instalaron servicios de agua y desagüe. Se llevaron a cabo las obras de pavimentación y además la eliminación de la basura. Las rentas destinadas a la ejecución de estos trabajos en un principio provenían del producto libre de las pensiones. El 10% adicional sobre el impuesto a los derechos de importación en todas las aduanas del país, el importe de los predios rústicos y urbanos, un arbitrio de canalización y pavimentación, pagado por los mismos propietarios de inmuebles. Posteriormente se recurrió a varios empréstitos con este mismo propósito. En materia de salubridad, en 1922 se llegó a efectuar una campaña contra la fiebre amarilla que se propagó desde Guayaquil hasta los departamentos del norte, gracias a la llegada de un médico norteamericano que ayudó a los organismos sanitarios nacionales, se pudo erradicar el foco académico, que se construyeron, por ejemplo, el Hospital del Niño, además el Instituto Nacional del Cáncer, lo que hoy conocemos como el INEN o el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Esta obra se inicia entonces durante este mandato. ¿Qué se hizo durante las obras de irrigación? Leguía, al poco tiempo de instalado,
Su gobierno abordó el problema del agua en la costa, emprendiendo la irrigación de varias pampas estériles para convertirlas en importantes zonas agrícolas bajo la asesoría técnica del ingeniero norteamericano Charles Wood Sutton. Entre ellas está el de la Pampa de Imperial en la provincia de Cañete, al sur de Lima, donde habilitó más de 8.000 hectáreas de tierras que en 1929 produjeron cosechas por más de 3 millones de soles. Para hacerse cargo de las estaciones experimentales, se contrató un experto en frutas procedente de California, quien suministró semillas a los colonos y dirigió el sembrío de árboles frutales. También se instaló una planta desmotadora de algodón. En Lambayeque, al norte del Perú, en 1924, se iniciaron trabajos en irrigación de las pampas de Olmos. Vamos a ver que estas principales obras favorecieron a cierta clase social. ¿Qué hicieron en cuanto a la construcción de caminos? Una de las obras más notables de Leguía fue sin duda la construcción de caminos. Algunos se ejecutaron con préstamos extranjeros y otros con la mano de obra de las comunidades andinas. Gran parte de la política vial se cumplió merced a la Ley de Conscripción Vial, promulgada en 1920, que obligaba a todos los varones residentes en el país, peruanos o extranjeros, cuya edad estuviera comprendida entre los 18 y los 60 años, en la construcción y reparación de los caminos y obras anexas dentro de los límites de su distrito. Podían dejar de cumplir esta obligación los que abonaran en efectivo el valor de los jornales correspondientes. De hecho, la conscripción solo afectó a las comunidades andinas. Cálculos efectuados por el gobierno expresan que los escasos kilómetros de carretera existentes en 1918 en 1930 bordeaban los 18.409 kilómetros, 300 puentes y proyectos para construir 20.000 kilómetros más. Veamos qué ocurrió en la construcción de ferrocarriles. Utilizando la renta del tabaco y algunos empréstitos extranjeros, se tendieron líneas férreas tanto en la costa como en la sierra. Por ejemplo, en 1919 existían en el país 3.488 kilómetros y en 1929 4.522. Los ferrocarriles más importantes conectaron Huancayo con Huancavelica con 129 kilómetros. Huacho con Paramonga solo se avanzó de Huacho a Barranca con 46 kilómetros y Cusco con Santa Ana 110 kilómetros. Asimismo, se realizó estudios para la construcción de la línea férrea a la selva, de Bayóvar a Yurimaguas. A este proyecto se hallaban ligados concesiones de tierras de millones de acres y derechos, sobre todo a los yacimientos de petróleo y minerales. Obras portuarias del Callao. El Onceño inició la modernización de los servicios portuarios del Callao. Hacia entonces, el local de la aduana era inaparente. Se requería un establecimiento aledaño al mar, con muelles y plataformas adecuadas para la rápida movilización de la carga y para guardarla con seguridad. Los servicios de una empresa norteamericana permitieron fijar definitivamente el sitio en el que debían construirse los nuevos muelles. También se dio aquí la difusión del automóvil. El primer automóvil circuló en 1899, siendo utilizado siendo circulado por primera vez en Pomabamba, este en el departamento de Ancash. Recién en Lima se va a dar en el año de 1903 y esta funcionaba a vapor. Desde entonces los vehículos aumentaron rápidamente. Vamos a ver ahora la aviación, la marina y la policía. En primer lugar, la aviación. Con la llegada de la primera misión militar francesa, empezó a funcionar en 1920 provisionalmente la Escuela de Aviación en el aeródromo de Bella Vista. Las competencias de vuelos que realizaban los aviadores extranjeros y peruanos, militares y civiles, causaron la admiración del público. Posteriormente, el centro de actividades fue trasladado a Maranga, a pocos kilómetros de Lima. En la escuela empezaron a trabajar en la docencia, al lado de los técnicos franceses, dos pilotos peruanos brevetados en el extranjero. En 1922 se trasladó este centro de instrucción en la zona de Las Palmas, siendo abandonado el campo de Maranga. Allí los planes y métodos fueron reorganizados. En la dirección participaron comandantes de Estados Unidos y la instrucción corrió a cargo de los pilotos peruanos especializados en Argentina y en Estados Unidos. La Marina de Guerra.
La Marina se desarrolló desde el momento en el que se crea el Ministerio de Marina en 1920. Una misión naval norteamericana dirigió, orientó y asesoró el nuevo organismo. Desde el año siguiente empezaron los cruceros de verano o viajes de práctica y entretenimiento para el personal. Entre 1924 y 1926 llegaron 4 submarinos construidos en donde creen, en Estados Unidos. También se construyó el Hospital Naval de Bellavista, donde irónicamente murió Leguía, esto correspondiente a la Marina de Guerra. ¿Cómo fue la reforma de la institución policial? Por último, la admiración del gobierno llevó a cabo una radical reforma en la institución policial que terminó con la improvisada gendarmería de antaño. Para tal efecto, se contrató los servicios de una misión de la Guardia Civil Española. La nueva estructura comprendía 3 secciones: superior o de oficiales, inferior o de tropa y especial de aspirantes a la sección de investigación y vigilancia. Se creó así la Escuela de Guardia Civil de la Policía Peruana. Finalmente, por decreto de 1928, se instituyó el 30 de agosto como el Día de la Policía bajo la advocación de la Santa Limeña, Santa Rosa de Lima. Las características económicas de este periodo, a manera de síntesis. Vamos a ver que las características económicas precisamente buscaron, o el objetivo máximo, fue el desarrollo de las actividades capitalistas durante el gobierno de Leguía. Es decir, ya no se va a desarrollar la agricultura, la agroexportación del azúcar, el desarrollo de la banca, las finanzas y el comercio van a ser preponderantes. Para cumplir ello, se necesita de dinero, por lo que Leguía recurre al préstamo extranjero de los bancos norteamericanos. ¿Cuáles fueron esas medidas? En primer lugar, recurrir a los préstamos de Estados Unidos. En ese sentido, va a ocurrir la famosa misión de Cumberland. Al pedirle a Guía mucho dinero, 5.000 millones de dólares, la cual se gastó rápidamente, luego pidió 15.000 millones de dólares y finalmente 25.000 millones de dólares al gobierno americano. Estados Unidos se preguntó si el Perú iba a poder pagar estos préstamos. Por ello, Estados Unidos envió al economista William Cumberland, el cual, luego de un estudio, señaló algunos requisitos, entre ellos la entrega de aduanas con los aranceles y la fundación del Banco Central de Reserva, nombrando a Cumberland como presidente de esta acción. Leguía entonces entregó el manejo de la economía del Perú a los norteamericanos y es por ello que su gobierno se le denomina también gobierno entreguista. ¿En qué se gastaron estos dineros prestados durante su gobierno? Principalmente en obras públicas, como por ejemplo palacios, plazas, avenidas y hoteles, como ya lo hemos mencionado. Embellecer Lima, cuyo pretexto fue la conmemoración del centenario de la independencia del Perú en 1921. Se crearon nuevos distritos para la clase media, la mayoría votante, que luego iban a votar por él, como San Borja, Jesús María, Lince, San Isidro, entre otros. Además, también se generaron los canales de irrigación para controlar a la oligarquía. Leguía mandó construir gigantescos canales de irrigación en Olmos, Lambayeque, que son haciendas de azúcar, e Imperial en Cañete, en la zona sur de Lima, e Ica para las haciendas de algodón. Vamos a ver ahora las características sociales de esta época. El objetivo principal era el control de los grupos sociales. Recordemos que el Oncenio fue una dictadura, como tal, para evitar alguna rebelión, tuvo que controlar a las diferentes clases sociales. Siempre vamos a tener en toda sociedad, en todo grupo, una pirámide social. Por ejemplo, tenemos a la clase alta. Para poder controlarla, la cual estaba conformada, la clase alta, por la oligarquía, dio la ley de aguas, lo cual permitía controlar el agua de las haciendas. De esta manera, si la oligarquía intentaba hacerle un golpe de estado, este le cortaba el suministro de aguas, ya que los oligarcas eran dueños de las haciendas, tanto en el norte como en el sur del Perú. Para la clase media, que eran los profesionales, que eran la mayoría que podían votar, los profesionales que habían estudiado en universidades, precisamente le otorgó, ¿qué cosa? Cargos públicos, y así obtendría los votos de esta clase. Pero estos cargos públicos tenían buenos sueldos y además ellos iban a vivir en estos nuevos distritos que anteriormente hemos mencionado. Y para controlar a la clase baja, que principalmente estaba compuesta por los obreros y campesinos, a los obreros se les ratificó
la jornada de 8 horas de trabajo, ya ganadas durante la República Aristocrática, y a los campesinos le dio la ley de comunidades indígenas. Y para finalizar, veremos ahora las características políticas de este gobierno. El objetivo fundamental de Leguía era controlar todos los poderes del Estado, por eso es que se dice que fue una dictadura. La Patria Nueva, cuyo partido fundado por o seguido por este presidente, era precisamente lograr un Perú antioligárquico, tratar de desterrar todo tipo de clase alta o gente muy adinerada. La Constitución de 1920 va a permitir que la presidencia no dure 4, sino 5 años, que fue el objetivo de este personaje para tener más años de mandato. Adicionalmente, surgen dos movimientos partidarios muy importantes. El APRA estaba liderado por Haya de la Torre. Este proponía una reforma agraria y nacionalizar al país. Recordemos que el APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, y cuya clase social, que iba a verse beneficiada con todas las nuevas ideas que Víctor Raúl Haya de la Torre trajo desde México, era precisamente orientada a esta clase media. Y otro partido u otra organización importante fue el Partido Socialista, precisamente liderada por José Carlos Mariátegui, un pensador que, a pesar de no haber tenido estudios universitarios, él propuso una revolución socialista cuya clase social más beneficiada, según su propuesta, iban a ser los obreros y campesinos. Muy bien, y con esto entonces terminamos nuestra explicación de esta parte de la clase del día de hoy.